cultura regrese al corazón del centro histórico, que regrese a nuestro zócalo, también cuidando todas las medidas protocolarias que el Comité COVID ha planteado. Después de 500 días, más de 500 días, se abre el Teatro de la Ciudad con todas las condiciones especiales, que es entre ellas que vamos a tener una fila abierta al público, una cerrada, para también mantener la sana distancia en la medida de lo posible. Y justamente ahí va a ser nuestra inauguración del Festival La Muerte es un Sueño, donde un ensamble de músicos poblanos dirigidos por Omar Ruiz, un gran músico especializado en música antigua, nos va a presentar el Requiem de Mozart, pero además con una recreación histórica, es decir, va a tocarse tal como Mozart lo pidió en la partitura. Es una obra exprofeso para La Muerte es un Sueño, es una primicia, vamos a llamarlo así. Vamos a tener actividades desde el 29 de octubre hasta el 2 de noviembre, actividades artísticas, actividades culturales. Y como parte de esas actividades también, después de todo este periodo que hemos vivido, se reactiva la Noche de Museos, que hay que decirlo, comenzó justamente en 2012 por una instrucción del presidente Rivera. Ya vamos a cumplir 10 años, presidente. El próximo año son los 10 años de Noche de Museos, uno de los programas culturales y turísticos más importantes del país. Se reactiva con 31 museos, tanto de la Secretaría de Cultura como de nosotros, de Ayuntamiento, de museos privados. Los museos están contentos de regresar, obviamente, con todas las medidas sanitarias. Están esperando a todas las personas. Se van a cumplir todos los protocolos a la entrada de los museos, como se siguen hasta hoy cumpliendo en estos espacios. También como parte de esas actividades tenemos la exposición Me lleva la huesuda de Calabria.